Cuando me dieron el terreno, me hicieron una casita como que era así, nomás los chicos, después los monstruos, pues yo me dieron alguna chapa, algún tirante, y así tenía la casa. Y después vinieron a hacer el baño, la cocinita, y así me armé de casa. Y hoy está mi casa más nueva. Gracias. Qué desgracia todo lo que han trabajado. Es un honor poder estar aquí en la casa de Matilde. Ella viene esperando hace muchos años esta respuesta habitacional junto con su familia. Yo me acuerdo que habíamos pasado recorriendo su casa hace más de 3 años aproximadamente, cuando todavía no estábamos en la municipalidad. Habíamos tomado el caso, la situación, y a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Coordinación de Vivienda se pudo llevar adelante prácticamente el mejoramiento completo. Ahora quedan 50 mejoramientos más en este caso, que vamos a estar firmando convenios con vecinos, en algunos casos es la mano de obra, otros los materiales, y lo vamos haciendo articuladamente de esa manera, y después todos los que quedan en marcha para poder inaugurar. En materia alimentaria se han incrementado, en este caso, se ha incrementado la necesidad. Hay muchas familias que tienen un problema muy fuerte, principalmente por la falta de empleo o porque no se llega a fin de mes, con el aumento de los servicios, con el aumento de los precios. Hay un relevamiento que vamos a tener los datos cuantitativos seguramente a mitad de mes, pues lo tenemos que ir modificando a medida que pasa el tiempo, porque la situación es compleja. Por más que exista trabajo en una familia, cuesta llegar a fin de mes, entonces vamos tratando de intervenir a través de organizaciones sociales, a través de sindicatos, con las visitas diarias que hacemos en cada una de las familias tratando de llegar. Lamentablemente los recursos muchas veces no alcanzan, entonces tratamos de ir tratando de trabajar con un cronograma, y a veces planificar cuesta cuando la necesidad es muy grande.